El Evangelio del Día. Vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los curó de tal modo que se maravillaba la multitud viendo hablar a los mudos y restablecerse a los lisiados y ver a los ciegos. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿De dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos pececillos. Respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas.